bueno, tanto yo como la madre, un orgullo muy grande de nuestro hijo, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha llegado a ser, que lo ha hecho con mucho sacrificio, con mucha humildad, y bueno, tanto él como nosotros, siempre a estarlo apoyándolo y seguirle dando para adelante, un orgullo muy grande. ¿Qué sentiste ver? Sabemos que no estabas mirando directamente el partido por motivos laborales, pero bueno, ¿qué sentiste al ver precisamente cuando Leo fue a patear el penal? Que sabemos que por ahí te arrimaron por poco y te dijeron, mirá, está por patear de tu hijo en este momento. Bueno, cuando lo veo que está para patear el penal y lo vi muy frío, muy, muy convencido de patearlo, y después que la mandó a guardar, sinceramente estaban mis compañeros de laburo allí, casi lagrimeo, porque es muy fuerte lo que verlo y lo que está pasando él en este momento. Hoy manejamos unos datos que por ahí no se han dado públicamente a conocer, o en demasía por lo menos, pero Leonardo es el jugador con mayor presencia en esta selección sub-20 de plantel, la selección sub-20 en general, ¿no? Con 31 partidos, llegaría al partido número 32, de hecho, el próximo sábado. Esto, sin lugar a dudas, hace un tanto especial, y para ustedes, el hecho de poder conocer datos de estos tipos, ¿cómo le llega? Bueno, mira, yo no sabía, no lo tenía, y me tenía miedo, digo, en el sentido de nosotros, viste, que digo, no teníamos cuántos partidos habíamos jugado, digo, seguimos todo lo que podemos, y no, la verdad que como él, como otros compañeros más también que debe tener lo mismo, si no lo mismo, un poquito más, poquito menos, pero porque son que ellos comenzaron de la generación sub-15 en la selección, han hecho todo el proceso hasta lograr ahora sub-20. Darío, te agradezco por estar aquí, y de alguna manera te quería preguntar si cuando Leo recién quedó en Defensor y había que comenzar a viajar y era una, dos, tres veces por semana, imagino que en aquel momento cansaba un poquito y capaz que hasta por la cabeza de él pasaba, no sigo yendo porque es un sacrificio grande, siempre estaría la motivación, dale que esto es para algo importante, pero era muy difícil decirle dale que gracias a esto vas a jugar dos finales del mundo, ¿no? Mira, desde el día que lo vinieron a buscar, él empezó a viajar, lo acompañé los primeros años de la madre, un esfuerzo muy grande, tanto de él, de la madre, mío, económicamente, porque no me da vergüenza decirlo que más de algún familiar a veces tuve que pedir platita porque no llegaba con mi sueldito, y siempre me dieron una mano muy grande, pero él nunca dijo que no, de no ir. Viajó 7 años, de los 7 años tuvo 6 faltas por enfermedad. Y yo me acuerdo que cuando, 2 años antes de citarlo a la selección sub-15, me acuerdo cuando miraba a Polenta, cuando el sudamericano, creo que fue en, claro, Brasil, y él me decía, papá, qué bonito de estar ahí vistiendo la camiseta celeste. Y llegando, cuando llegó la citación a la sub-15, le digo, viste, ahora hay que luchar y seguir para adelante, y digo, y hasta ahora, no podés bajar los brazos, porque el que viene atrás, sabes que te... Que está esperando llega, para comerte el lugar. Y no debe ser fácil la continuidad, porque por ahí aparecen jugadores en una categoría, pero después se van perdiendo. Sin embargo, Leo, desde que se calzó la celeste, más allá de que en Defensor a veces se daba la oportunidad de primera, a veces no, que otros compañeros debutaban antes, pero en el momento de rendir con la camiseta de la selección, siempre el rendimiento estaba asegurado, ¿no? Sí, yo no mucho de fútbol no entiendo, pero sí he sabido por Fabián, porque ha hablado mucho conmigo Fabián Coito, y he visto en las páginas de Ovación cuando él habla de Leo, y digo que es un gurí que va y va para adelante, no se achica y tiene una capacidad aeróbica que ni yo me la imaginaba. Cuando sabes que está a horas de jugar un partido tan importante como es una final de un Mundial Sub-20, hoy por ejemplo leíamos muchas notas que se le hacía a jugadores que estuvieron en Malasia hace ya 16 años y dicen que es un partido que no te olvidas nunca más en tu vida. En las últimas horas sé que te has comunicado con Leo. ¿Cómo lo has notado él en estos momentos? No, él está tranquilo, esperando que llegue la final. Anoche estuve chateando con él. Y bueno, esperar como todo uruguayo, como todo minuano, como todo un país, esperar que se dé, que se pueda salir campeón. Pero bien, tranquilo, está tranquilo. Y también un poco capaz que
poco, un poquito más acostumbrado, porque me acuerdo que cuando en el Mundial de México, en la sub-17, habían 110.000 personas en contra de Uruguay, si vamos al caso, y como que eso ya lo hace madurar más también. Además es otra experiencia, ¿no? Si bien no son muchos los que lo repiten, el hecho de que ya varios hayan jugado Mundial, la final, y hayan hasta lamentablemente perdido, lo hacen afrontarlo de otra manera este partido. Sí, la verdad que sí. No tengo palabras para decirte en este momento cómo lo van a afrontar. Yo espero que con un poco de ansiedad, de nervios de parte de él, sí, pero creo que a la hora de que comience a rodar la pelota, creo que todos, no tanto él solo, creo que toda la selección sub-20 va a luchar por esa camiseta celeste. Mucho se ha hablado por estas horas del grupo y cómo se ha consolidado ese grupo, o sea, se ha moldado, digamos, y supongo que has tenido la posibilidad de conversar también eso con Leo. ¿Qué dice de ese grupo, Leonardo? Mira, él está contento, Leo se da siempre con cualquiera, es una persona muy cariñosa, pero él en grupo, en total, no tiene palabras, contento, y están una broma, una joda. He visto fotos por el Facebook, que están en la piscina, en la playa, en la banana, viste, en una lanchita, digo, se ve que se llevan muy bien, o sea, todos los compañeros. Un hecho que siempre es importante mantener en todo orden de la vida, pero más en el caso de un éxito como este que está teniendo Leo, es la humildad. Y uno por ahí siempre lo ve a Leo con esas ganas, de más allá de ya estar en un equipo de primera, de ser referente de selección uruguaya juvenil y demás, siempre aprovechando ese minutito libre que tiene para darse una vueltita por Minas, para seguir con sus amigos, y si pinta que salga algún fútbol cerca de la zona de las Delicias, jugarlo. Sí, la verdad que sí, él cuando tiene un minuto, él se viene para Minas porque le tira al pueblo, le tira a Minas, aparte tiene los compañeros, tiene los tíos, tiene familiares, y tal, también cuando viene aprovecha a ir a bailar también, porque después en la semana es todo práctica y tal, está ya con la madre, viste, y bueno, y cuando sabe que hay partido ya se concentra y queda tranquilo más, digo, y aprovecha las horas que tiene libre nada más. Darío, anoche teníamos un móvil con la intendente Peña y por ahí decía, ya nos estamos preparando para recibir a Leonardo en nuestra ciudad. Y ustedes, me imagino que ya están pensando en lo que va a ser recibirlo en el país, porque seguramente ustedes van a ir a recibirlo a Montevideo, o para eso por lo menos se están preparando ustedes los familiares, ¿verdad? Sí, de caso de nosotros lo vamos a ir a esperar allá, pero hay familiares que van a ir. Y ahora que me dices tú de la intendente Adriana Peña, bueno, yo no me dan los tiempos, viste, a veces para estar escuchando la radio, pero digo que qué bonito sería, digo, que la intendencia, el pueblo de Mina, digo, lo reciba como un minuano más, digo, que está representando al departamento. Hay una cosa que también a veces, y por ahí precisamente hablando con la intendente en la pasada jornada, nos decía, porque llegó gente desde afuera de nuestro departamento y veía la camiseta de Leonardo al ingresar simplemente a la intendencia. ¿Qué significa para ustedes entrar también a la intendencia? No sé, cuando vayan a hacer un trámite, a pagar algo, lo que sea, y ver la número 7 allí en el expuesta y con el nombre de Leo Pais atrás, ¿no? Sí, es un orgullo muy grande, pero sinceramente, tanto yo como la madre y Leo, no hemos caído todavía en la dimensión que está, viste, hacer el proceso de selección, estar jugando para la selección. Digo, yo sinceramente te digo la verdad, no he caído, vos sabés que yo, digo, vos me vas a ver y estoy muy tranquilo, digo, pero no he caído lo que ha hecho Leo, vos sabés, no, tanto yo como la madre. Darío, como siempre, como pasó hace 2 años cuando tuvimos la posibilidad de hablar, como cada vez que hemos molestado a Leo, como cada vez que llamamos al RRPP, que tiene que ser el Tato, para el tema de las notas y demás, el agradecimiento por siempre estar dispuestos a atendernos. Pero bueno, con esto de la tecnología y demás, esta nota quizás mañana ya va a estar en internet, y en una de esas, Leo desde allá la puede ver. ¿Cuál sería el mensaje que le das a Leo previo a este partido que va a jugar, sin lugar a dudas el más importante de su carrera hasta ahora? Bueno, el mensaje que le doy, que esté tranquilo, que entre tranquilo todo el plantel,
que si Dios quiere se va a dar, que meta para adelante él y todo el grupo, que va a llevar el peso de la celeste que está representando a todo un Uruguay, y que bueno, esperemos que salga campeón si Dios quiere y la Virgen se da. Muchísimas gracias. Además de RRPP, es el padrino de Leo, ¿no? Padrino Leo, sí. Está todo el padrino Leo. Muchísimas gracias a vos, Gastón. Queda claro que futbolísticamente Vermulén no tiene absolutamente ningún nada. Capaz que algo de Carlito, puede ser. Ya, de Carlito, capaz que sí, no, pero el Tato metía muchos goles de cabeza también. Me acuerdo de que jugaba de nuevo, sí, bueno, hace mucho, ¿no? Pero está Carlito también, sí. No, Carlito, terrible jugador también.